oficiales que no es grave. López Obrador, de 69 años, reconoció que tiene antecedentes de problemas cardíacos y escribió que permanecerá aislado unos días en la Ciudad de México. La primera vez que el presidente mexicano enfermó de COVID fue a principios de 2021. En enero de 2022 anunció que había contraído la enfermedad por segunda ocasión durante un repunte de casos en ese país.